BBC. BBC. Televisión con señal. Este sábado 21 de octubre en todo el país se inauguró el programa de alfabetización para jóvenes y adultos Monseñor Leonidas Proaño, apegado a la propuesta del Ministerio de Educación Todos Somos ABC. En este aporte que beneficia a personas mayores de 15 años de edad, la Dirección Distrital de Camilo Ponce Enríquez inauguró el proyecto en 10 planteles educativos. La iniciativa, que se aplica desde el año 2016 en territorio ponceño, cuenta con la acogida necesaria de parte de los participantes, en su mayoría personas mayores de edad. Hasta la presente fecha son 340 las personas beneficiadas y podrían aumentar. Así lo precisó la directora distrital de Camilo Ponce Enríquez, licenciada Paola Armijos Romero. Bueno, muy conmovida, muy bonito de ver a las personas pues, que quieren superarse, ¿no? Fue una campaña muy agresiva, teníamos una meta alta que cumplir de inscritos, lo logramos con mis compañeros del distrito, con los docentes de las instituciones educativas, con los directivos, nos movimos masivamente a nivel de distrito y logramos la inscripción, ¿no? Pero esto no queda ahí. Sino hay que seguir proyectándonos, hay que precautelar y ver que terminen este proyecto, que no deserten. Es una tarea muy linda, muy gentil ante nada con la sociedad. Hemos conversado con los participantes y pues muchos están muy motivados y nos han pedido más que nada que tengamos la seriedad del caso. Les hemos dado nuestra palabra que es así, que el Ministerio de Educación está comprometido y que ellos, cada módulo pues, que acabarán, tendrán su certificado, tendrán todo debidamente legalizado, y eso ha sido nuestro compromiso, ¿no? También de parte y parte, pues asumir los retos, también de iniciar puntualmente, que los docentes no les falten. Todo eso está debidamente respaldado por la Dirección Distrital y el Ministerio de Educación, y por tanto pues estamos muy contentos de haber iniciado. En muchas comunidades el día de hoy se inauguró, lastimosamente no pudimos estar en todas, pero tenemos reportes que ha sido muy buena acogida y todavía tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que organizarnos de mejor manera para poder llegar a los sectores. Quizás no todos los podemos agrupar en un solo lado, pero a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, vamos a buscar las mejores estrategias para poder llegar a ustedes, para que no se quede ninguno fuera. Vamos a trabajar también con los estudiantes de la regular para que los proyectos que se canalicen al interior de las instituciones educativas también sean parte y tomen en cuenta mucho a los programas que están como la alfabetización. Tenemos muchas estrategias, ¿no? Tenemos nosotros actualmente inscritos 330. Poco a poco se va incorporando y la primera estrategia que tenemos pues es adaptarnos a la realidad territorial. Tenemos horarios flexibles para ver en la mayoría del grupo a qué horas puede participar. Los docentes hay toda la apertura y obviamente también eso es una de las estrategias, ¿no? Docentes de la localidad que les conozcan y aparte de eso pues que estén dispuestos a adaptarse también a los horarios de los participantes. También otra estrategia tenemos, pues estos proyectos que nos han llamado mucho la atención, las personas, los adultos mayores nos han pedido, pues que quieren hacer cosas de manualidades, cerámica, pintura, cultivos y todo eso estamos predispuestos a dar las facilidades y la apertura del caso. Nuestra meta fue de 318, sin embargo tenemos actualmente 340 inscritos. Por tanto, el día de hoy se inauguraron en 10 instituciones educativas, pero las clases ya van a ser a partir de unas 15 a 20 instituciones porque depende de dónde esté el mayor grupo de concentración. Aquí, por ejemplo, en San Alfonso teníamos la inauguración, pero tenemos un gran número de estudiantes que se programó venir acá a la inauguración, pero las clases tienen que ser dadas allá en la escuelita del sector porque allá también hay un alto número de inscritos. En la unidad educativa Víctor Gerardo Aguilar, el programa involucra a 29 personas, así lo informó el doctor Justo Guerrero, tutor educativo del proyecto en el recinto Chumiral. Este proyecto, este programa, pues involucra a personas desde los 15 años en adelante, pues 80, 90, todos aquellos estudiantes pues que por alguna u otra razón pues no pudieron terminar o culminar sus estudios básicos, pues es la oportunidad que le está dando el gobierno para poder concluir dichos estudios. Cada docente pues tiene mínimo 29 participantes, máximo 3, pues estoy yo aquí en esta unidad. Los demás compañeros pues se encuentran en otras unidades de aquí del cantón. El interés, pues, como decía pues, anteriormente, ha sido pues bastante grande. Hay muchas expectativas pues de los participantes por
pertenecer pues, a este proyecto, el mismo que tendrá pues una duración de 10 meses. A inscribir pues hasta el 27 de octubre, pues hay todavía pues tiempo para inscribirse, pues queremos aprovechar la oportunidad para invitar a las personas pues que aún no se han inscrito, pues que vengan, se inscriban en este proyecto muy importante, pues, porque al final el resultado pues será totalmente satisfactorio. Todos los documentos, pues cédula de identidad, pues algunos datos que van a ser recogidos pues durante el proceso de inscripción. Nosotros en esta unidad nos hemos puesto de acuerdo pues con la mayoría de los estudiantes, de acuerdo pues al tiempo disponible, pues lo vamos a hacer todos los sábados desde las 8 hasta las 12 Según del la día. rectora de la unidad educativa Víctor Gerardo Aguilar, ingeniera Amarilis Pelay, el programa es efectivo a favor de las comunidades. Mil gracias por ustedes estar presentes el día de hoy acá. Sí, motivados, muy motivados, porque el proyecto Todos Somos ABC está dando un impulso al Ministerio de Educación para reducir la tasa de analfabetismo en nuestro sector, como es la comunidad de Chumiral. Bueno, es un desarrollo que se necesita para cada una de las personas que se preparen, que conozcan de la lectura, porque son un proceso que va a pasos muy lentos para que las personas se puedan capacitar en lectura, para que puedan ir a hacer compras, porque usted sabe que las personas que de pronto no fueron nunca a una escuela no saben ni siquiera a lo mejor contar ir al mercado a comprar. Esto va a ser un proyecto pues de que va a impulsar para que esas personas se preparen y puedan desenvolverse diariamente ya independientemente. Y realmente es eso, erradicar la tasa de analfabetismo que tiene en este caso el sitio Chumiral. Al término del acto en la unidad educativa Libertador Bolívar, en diálogo con el participante Neri Pita, el entusiasmo fue radiante. Yo de mi parte le agradezco mucho, estoy complacido y gracias a Dios sí quiero progresar mi estudio, sí quiero terminar más que sea mi primaria porque acomodar el gobierno esta facilidad es bueno, el que no aprovecha porque no quiere estudiar, pero yo sí quiero estudiar porque la verdad estoy cerca de la ciudad y gracias a Dios sí quiero seguir estudiando, terminar mi primaria más que sea. Entonces yo estoy haciendo más comunidad a ver si quieren venir a estudiar unos sobrinos míos, unos primos, que digamos, este B mundial de esta reunión es para todo el Ecuador. Y facilidad, ya uno no tiene que comprar cuadernos, mochila, libro, todo eso. En anterior nosotros no podíamos estudiar porque ya digo, si había plata para una cosa, no había para la otra. Entonces por mi parte yo sí estoy más agradecido que con este gobierno que salgamos adelante y hay una facilidad mejor que la de antes. Estuve estudiando más de 4 años, de ahí no podía resolver. Ni para adelante ni para atrás, porque ya digo, solamente nosotros estudiamos una semana, un día, 2 días, y mi papá lo sacaba a trabajar. Y ahí lo que me conocen, ya le digo, unos están creídos, otros no creen que yo venga a estudiar, en mi edad no creen que yo voy a estudiar. Y yo le digo, sí, gracias a Dios voy a progresar y sí voy a estudiar. Me sentaré orgulloso porque tengo más visión, más compañía, más amistades, y eso es lo que yo necesito. Eso es mi proyecto de tener más unión, más reuniones, más amistades. Todo es poner empeño y poner práctica. Paola Armijos Romero, directora distrital, aprovechó nuestro medio para reiterar el comunicado que las inscripciones siguen disponibles durante el actual año lectivo. Estamos aún en inscripciones, estamos empezando y estamos todo el año continuamente inscribiendo. Como por ejemplo, ahora también estamos ya en las inscripciones para la básica intensiva, el bachillerato sin límite de edad. Y obviamente estos programas van a seguir continuando porque son por fases, ¿no? Entonces, termina una fase y comienza otra. Y los estudiantes pueden irse sumando. Lo único que me queda decirles es a cada uno de las personas que se han inscrito y que aún no se acercan, pues que aún les estamos esperando y les vamos a seguir esperando que vengan, que se acerquen, que conozcan, que conversen con los docentes. Y realmente es un programa muy cálido que les está esperando a cada uno de ellos. Y aparte de eso, a los que aún no se han inscrito, que todavía tenemos las inscripciones abiertas, pueden venir, pueden sumarse y el mismo docente nos manda los datos al distrito sin necesidad que se acerquen allá y nosotros les inscribimos. O sea, estamos aquí ya para ellos y pues queremos que realmente hagan uso de estos proyectos de inversión que están en el territorio. BBC. BBC. Televisión Ponceña.